Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa Comienza el Día, donde la mañana de hoy promete estar tan bendecida. Solamente porque Dios te dio la oportunidad de abrir tus ojos y levantarte y reconocer que este es el día que ha hecho el Señor, donde debes alegrarte y gozarte en el Dios de nuestra salvación. Tenemos un programa con testimonios de sanidades. Quizás estés enfermo hoy, quizás hay alguien que tú conoces que necesita este testimonio. Llámalos, despierta a todos en la casa, porque ha dado comienzo este programa que promete levantarte en el nombre de Jesús. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo, y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Oh, 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 oh. Comienza el día en bendición. Dice la poderosa palabra del Señor en esta hermosa mañana que Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de Pedro, sabe que tenía suegra, en la cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre fue quitada en el momento. Y dice la Escritura, así que ella se levantó y comenzó a servirles. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas que estaban atadas, y con una sola palabra expulsó esos espíritus de enfermedad y espíritus malos. Esto sucedió y también sanó a todos los enfermos. Y se cumplió la palabra del Señor que dice el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó todas nuestras enfermedades. Mateo 8, 14, 17. Hoy, no solamente a través de esta palabra, sino a través de los testimonios que vas a escuchar, vas a entender y reconocer, quizás no todos se sanen. Conozco personas que han declarado sanidad y murieron. Pero yo siempre he dicho que esas personas que declararon sanidad y ya se fueron, es porque ellos sintieron ya su sanidad y partieron con el Señor con la convicción de que habían sido sanos. Pero la mayoría de las personas que claman al Señor con fe pueden también recibir su completa sanidad. En este mundo estamos por un tiempo. Nadie es piedra. Algún día nos vamos a enfermar. Este cuerpo es de carne. Estamos sujetos a diferentes cosas. Pero lo más importante es que esa fe, esa convicción de que Dios está ahí, es lo que te mantiene a ti caminando, respirando y viviendo una vida abundante. Así es que nada ni nadie te quite esa fe. Jesucristo es Señor, sana, salva, restaura y restaura todo lo que el enemigo. Síguenos en Twitter, @WandaRolón, para que recibas mensajes de bendición. Buenas noticias. Ya puedes descargar en tu teléfono celular iPhone la nueva aplicación de Wanda Rolón Ministries visitando tu App Store. En Search escribes Wanda Rolón y oprime Descargar y así podrás tener tu aplicación completamente gratis. Disponible también en la plataforma Android en el Play Store. ¡Qué bendición! Riega la voz y descarga tu aplicación ya. ¡Get ready! Algo grande va a pasar. Puerto Rico va a experimentar y ya comenzó a experimentar el tiempo de avivamiento, tiempo de gloria, tiempo de conocimiento. Como las aguas cubren la mar, así será mi tierra. Se acabaron los tiempos donde tú estabas tirado, mendigando un pedazo de pan. Comienza una nueva temporada. El día de Dios llegó. Suffer miscarriage, not in your natural womb, spiritual womb, or your vision, or your hopes, or your dreams. Everything
En el día de hoy quisiera tocar un tema de actualidad. Vivimos en una crisis económica global, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Muchas familias han sido afectadas por esta crisis económica y la tensión que esto produce. La mayoría de los estudios serios que se han hecho sobre el tema de por qué se dividen las parejas, por qué se divorcian personas que una vez decían que se amaban, reconocen que la tensión económica es un factor común. Es una de las causas de crisis en medio de la familia. Y vivimos en tiempos difíciles, personas pierden su trabajo, personas se enferman y de momento el nivel de ingresos que tenían no es el mismo. Por lo tanto, su vida completa se afecta. Recientemente estaba en un programa radial en el cual participo dando consejería a varones y recibí tres llamadas en el mismo día sobre varones que pasaron esta experiencia. Habían estado trabajando, tenían sus ingresos adecuados, buenos ingresos. Por años habían mantenido su relación de familia, no perfecta, pero funcionaba. Pero de momento perdieron su trabajo y comenzaron las discusiones, comenzaron las crisis en medio de la familia, las decepciones de parte de la esposa, al extremo de que llegaron los momentos en que se sentían que eran acusados de ser irresponsables y de no hacer lo que tenían que hacer. Y eventualmente el matrimonio se dividió y hasta se divorciaron. Dos de ellos, el problema surgió por causa de enfermedad. Se enfermaron, se tuvieron que alejar del trabajo, no podían conseguir trabajo, su nivel de ingreso bajó dramáticamente y de momento su esposa le reclamaba, le exigía. ¿Qué yo te quiero decir a ti, especialmente varón, en este día? ¿Por qué una persona, una mujer que decía que te amaba y que te iba a amar hasta que la muerte los separara, que parecía que todo estaba bien, de la noche a la mañana, la crisis económica crea una crisis familiar de tal magnitud que los lleva hasta la separación? ¿Qué hay en la mente de esta mujer que empezó bien y cuya relación empezó bien, que la lleva a tomar estas decisiones en estos momentos? Pudiera ser que esta mujer en su niñez pasara mucha necesidad y esa necesidad fuera producto de alguien irresponsable en la casa, fuera el padre o fuera la madre o fueran malas decisiones. Por lo tanto, desarrolló coraje, especialmente hacia la figura de hombre, y ahora le está cobrando o le está pasando factura al esposo. Pudiera ser que tuviera de todo y le dieron tanto que ella jamás pensó que le iba a carecer de nada. Y de la noche a la mañana se encuentra que no le están proveyendo, no están teniendo lo suficiente como para suplir sus necesidades o para tener sus gustos, ¿verdad? Así que en un momento dado tenía tanta... ¿verdad? Que le permitía, ¿verdad? Disfrutar de todo. O podía ser que básicamente en su niñez pensó que jamás ella iba a carecer de nada. Bueno, pienso que si hubieran hablado honestamente en su noviazgo y hubieran desarrollado este tema con transparencia y hubieran hablado de las expectativas que ella tenía, pues hubieran podido resolverlo antes o al comenzar a hacer un buen presupuesto, hacer ahorros o saber con qué podía contar. Hoy yo les recomiendo a todo varón que entra en una relación, sé transparente, pregúntale a tu esposa qué espera de ti, porque el apoyo económico para la figura de mujer es fundamental y puede causar una crisis que divida tu familia. Síguenos en twitter.com/WandaRolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/LaSendaAntigua. www.alava.org.
pero de repente, sin ningún motivo, yo solté tu mano y ahora estoy perdido. Y ahora es que descubro que no estás conmigo. Te busco en las plazas y en la niebla del río. Le pregunto a todos si han visto a mi amigo. Mueven la cabeza en tono negativo. Todo ha sido inútil, pues no doy contigo. Qué amarga experiencia perder lo querido, lo que uno más quiere, sentirlo perdido. Perder a una madre, a una esposa o a un hijo, nada se compara si se pierde a Cristo. Precioso, precioso. Aquí estamos en compañía de César Pérez y de su amada esposa en este programa especial que tenemos en esta mañana preciosa. Bienvenidos. Aquí comenzamos esta sección cantando. ¿Cómo se llama esa canción? No tiene título todavía. Pero nada se compara. Nada se compara. Y fíjate, ¿sabe cómo ocurrió ese himno? Ajá. Fui a una cafetería que yo voy por ahí. Sí, sí. Quiero dar el anuncio. Y pedí un café, un pocillito negro. Y lo que me dieron fue tinta. Y cuando no pude dormir prácticamente toda la noche. Y yo escuchando a mi esposa por allí roncando. Ella ronca suave, lo es. Y yo allí, Dios mío, me desesperé. Me fui a la mesa de comedor y empecé a escribir. Y Dios me dio esta canción. Yo se la dediqué así en mi mente a toda persona que caminó con el Señor. Y valga saber usted la razón, soltaron la mano del Señor. De hecho, no le puede ir bien. No le puede ir. Porque que camina con el Señor, suelta su mano, no le puede ir bien. Pero el Señor es tan misericordioso que nos sigue y nos sigue a ver una reacción. Bueno, la cantamos en una emisora secular los otros días, el miércoles pasado, y dos personas que habían decidido ya, entre ellos un no vidente, por problemas en el hogar, había decidido tronchar su vida. Wow. Llamó y dijo, después de esa canción, si yo sigo con este pensamiento, soy un cobarde, porque Dios me está poniendo la vida, porque la canción tiene su mensaje, en bandeja de plata. Y me llamó también un predicador que cayó en el vicio, no, el vicio de licor, en esa adicción. Un hombre que predicaba, que tenía programas radiales. Soltó la mano de Dios. Soltó la mano y me dice, mira, después de esa oración he sentido que el alcohol se ha ido, que ese vicio se ha ido, estoy feliz. Yo había planificado acabar con mi vida, pero declino ese pensamiento. Eso es. Le voy a servir al Señor. Eso es. César, qué bueno. Tú siempre, sí, sí, ¿verdad? Con cosas nuevas y maravillosas. Amén. Pero hoy está tu esposa aquí. Cuéntanos, amén, amada, ¿qué cosas grandes ha hecho el Señor? Amén. Yo nací en el Evangelio. Toda la vida le he servido al Señor. Toda la vida he caminado, tomado de la mano del Señor. Ajá. Pero en la vida aún de los creyentes nos llegan los momentos difíciles, los momentos que a veces nos ponen un poco tristes, pero qué bueno saber que aún en esos momentos difíciles la mano de Dios está con nosotros. Comencé a sentir unos síntomas en mi cuerpo. Yo toda la vida he estado en la predicación del Evangelio y aún en el campo misionero en muchos países. Pero comencé a sentir esa sensación rara en mi cuerpo.
Y pues los compromisos de mi esposo y los míos, quería darle un poco de largas a la situación, pero cuando fui al médico, yo vi que en su rostro una preocupación y me dijo, te voy a hacer, el doctor Martínez, te voy a hacer una serie de estudios y de análisis. Cuando llegan los resultados, el diagnóstico era que yo tenía un lupus en estado avanzado. Ya tenía problemas de movilidad. El lupus es una enfermedad que comienza a atacar los órganos internos. Habían comenzado a atacar mis órganos internos. Y el médico comenzó un tratamiento, pero en un momento dado me dijo, tu enfermedad sigue avanzando y tu cuerpo está muy delicado. Pero como Dios es tan bueno, yo me encontraba en un retiro de oración en la casa de mi tío, que por muchos años fue pastor. Hoy en día es un anciano de Dios, pero un hombre usado por Dios poderosamente. Y en ese retiro, el cual él me invitó, yo llegué, me arrodillé a orar. Esos hermanos que estaban en ese retiro no sabían mi situación porque eran Río Piedras y yo resido en Vega Baja. Y Dios levantó una hermana en el Espíritu. Y yo digo que todavía el Espíritu Santo de Dios habla, claro, y revela. Sí, claro que sí, amén. Y Dios levantó a esa hermana y la trajo hasta donde yo me encontraba orando. Y me dice, así te dice el Señor, que hoy tú tomes de sus aguas salutíferas. Y yo como creo un Dios poderoso, un Dios que hace milagros y maravillas, pues en un gesto del Espíritu yo tomé mi mano y le dije, Señor, hoy yo tomo de tus aguas salutíferas. Hermano, había un proceso de oración de todas las personas que nos conocen, de todos los hermanos en la fe. Se activó todo el mundo a orar. Todo el mundo se activó. Porque en la oración hay poder. En la oración hay poder. Y Dios mueve su mano poderosa. Y cuando un pueblo de Dios ora unido, Dios se levanta de su trono. Amén. Y hace acto de presencia. Y Dios dice, ahora es que yo voy a hacer lo grande y maravilloso para que el mundo, para que la ciencia médica, para que todo se tenga que admirar ante el poder de Dios. Y hay una frase que yo he acuñado que es suya, yo le creo a Dios. Amén. Y en medio de todo esto, yo le dije, bueno, Señor, si tú me has hablado, yo te voy a creer a ti. Hermanos amados, y siguió, aparentaba que seguía la enfermedad, y me acuerdo que un día el doctor Martínez me dijo, te voy a referir a otro doctor en Puerto Rico que está atendiendo casos de lupus severo como el tuyo. Pero mi esposo esa mañana le dijo, antes de ir con ese expediente médico a este otro médico, vamos a orar. Me acuerdo que la oración fue, Señor, tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra, aleluya, tú hiciste todas las cosas, tú tienes el poder y la autoridad. Marisa y yo ambos prácticamente hemos nacido en el Evangelio, hemos predicado por años que tú sanas, hemos visto tu mano cómo has sanado personas. Santo. Yo te pido que tú hagas un milagro en ella. Él orando y yo llorando delante de la presencia de Dios. Porque es bueno llorar delante de la presencia Santo de Dios. Jesús. Y es bueno humillarnos delante de la presencia de Dios. Y cuando oramos y nos Santo humillamos Jesús delante de la presencia de Dios, Dios mueve su mano poderosa. Aleluya. Hermano amado, y cuando nos fuimos con esta oración y mi esposo le dijo, Señor, yo te voy a poner una señal. La señal será que cuando este otro médico nuevo vea a Marisa, le tenga que decir, Señora, ¿quién le dijo a usted que usted tiene lupus? Yo hice, Dios mío, qué señal fuerte, porque hay varios médicos atendiéndome. Hermano amado, pero hay señales que cuando se expresan en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios, Dios cumple su palabra y Dios cumple sus promesas, hermana pastora. Y me fui en fe a este otro médico nuevo. Y cuando él, resumiendo el testimonio, llegaron los otros análisis nuevos, el resultado fue que el lupus había desaparecido. Los órganos que habían comenzado a dañarse habían quedado sanos por el poder de Dios. Y lo más grande de este testimonio es que Dios siempre, cuando damos este testimonio, hay personas que han sido tocadas y sanadas también de esa enfermedad. Como en este momento. Como en este momento están siendo personas sanadas. Hoy con nosotros venía una niña de la iglesia presbiteriana en el barrio Martinica de Aguadilla, que tenía la misma enfermedad mía y la trataba en un hospital en Estados Unidos.
Y dando este testimonio un martes santo a mi esposo, cuando se hace el llamado al altar, la niña llega hasta el altar y cuando mi esposo levanta las manos para poner las manos sobre esta niña, ella cae al suelo y le dijo, Señor, esta niña no ha caído al suelo para tú ensuciarle la ropa, esta niña ha caído al suelo porque es un propósito de vida. Y amados hermanos, dos semanas después yo voy en mi automóvil, recibo una llamada de la tía de esta niña y para testificarme que los últimos análisis habían llegado y la niña había quedado sana. ¡Aleluya! Y ella nos iba a acompañar en este día, no pudo, para testificar esta sanidad. Ella la testificó en la cadena del milagro. Y Dios es un Dios poderoso. Y para que se cumpliera la palabra que mi esposo había dicho, aquel médico me tuvo que expresar. ¿Y quién le dijo a usted que usted tiene lupus? Hermano, Dios todavía hace milagros. Sí, Señor. Y si hay una persona que me está viendo en este momento, crea que Dios es poderoso, que Dios es grande. Dios no es la única milagro de sanidad que ha hecho en mi cuerpo. Ha hecho varios milagros de sanidad. Porque si uno le sirve a Dios, pastora, y uno le fiel a Dios, Dios es poderoso para sanar. No importa la enfermedad que tú tengas, Dios es poderoso para sanarte. Hemos visto personas siendo sanadas de cáncer, personas siendo sanadas de lupus, personas siendo sanadas del corazón. O sea, personas que no hay siendo, nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Si tú te atreves a creerle a Dios, Dios va a mover su mano poderosa y va a obrar. Wow. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todas las cosas son posibles. Yo sé que ustedes están en el tiempo completo en el ministerio y nos gustaría que le dijera a las personas dónde pueden llamarte porque nos están haciendo señas, pero vamos a dar el teléfono. Sí, los teléfonos son los siguientes, 415-7244, claro, con el 787 primero, 787-415-7244 y el 593-0926. Hermoso. Marisa, yo me gozo con tu testimonio. Yo sé que ese milagro ya está en el nombre de Jesús. Claro que sí. Cantamos y nos despedimos de esta sesión. Sí. Ya desesperado y un tanto aturdido, regreso a mi casa casi destruido. Me miro al espejo y allí está mi amigo. Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el Día. Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles. Dale like y comienza el día bendecido. Continuamos aquí en este su programa, Comienza el Día. En esta oportunidad, pues ya vimos el testimonio de nuestra querida hermana Marisa y de César, que fue un milagro impresionante de lupus, cómo Dios la sanó. Y aquí tengo hoy a Linette Resto. Ella es de la Iglesia Restauración Cantares, Cántico Nuevo, del pastor Ariel Tirado, uno de nuestros hijos. Le mandamos un saludo. Y hoy viene a compartir con nosotros también un testimonio de sanidad. Amén, eso es así. Cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo el Señor contigo? Dios ha hecho tantas cosas tan maravillosas. Hace 8 años atrás nos llamó a un ministerio de payaso con el nombre de Querulín. Querulín, dice aquí, exactamente. Sí, nos abrió tantas puertas que pudimos llegar al hospital oncológico para dar allí palabra del Señor, para poder compartir con familias, con niños que son pacientes de cáncer, ¿verdad? Viernes tras viernes nos abrió esa puerta, nosotros fijamos ese compromiso, aprendimos mucho de esa familia. Pudimos ver procesos bien cerca y milagros también. Pero no sabía que en noviembre del año pasado, el 24 de noviembre... Del año pasado. Yo iba a recibir un diagnóstico de cáncer en mi vida, de seno. Cuando llegó esa prueba, pues yo dije, wow, Señor, pero si yo predico tu palabra y yo estoy haciendo tu voluntad, ¿qué pasó aquí? Pero dentro de todo sabía que había un proceso y había una enseñanza y que todo, ¿verdad?, iba a obrar para bien. ¿Dentro de todo tenías paz? Claro que sí. Claro que sí. Si Dios nos había llamado, yo sabía que Dios había, ¿verdad?, iba a respaldar. Y hicimos todo lo que teníamos que hacer. En diciembre hicimos todas las pruebas, en enero nos operamos,
¿verdad? Yo quise realizarme la doble mastectomía, porque apenas lo que tenía eran 29 años y uno lo que quiere es vivir. Así que tomé esa decisión muy propia, muy personal. Hice todo lo que tenía que hacer. Recuerdo que una persona me dijo, tienes que aprender a disfrutarte el momento. Y eso fue lo que hice. Yo le abrí las puertas, ¿verdad?, al proceso. Pude hacer todo lo que, ¿verdad?, lo que la ciencia se supone que uno haga. En febrero comencé mis quimioterapias, doné mi pelo. En febrero comencé mis quimioterapias. Ahí viene el nuevo corte. Exacto. El nuevo look. Porque yo le dije al señor, si me vas a hacer completamente nueva, hazme nueva desde la cabeza a los pies. Y así pasó. Luego de la quimioterapia, pues entonces pasamos ese proceso hasta julio. Luego en julio nos vuelven a operar para saber que todo estuviera bien. Me hicieron una pequeña incisión en la axila. Y si ellos percataron que de 10 nódulos centinela, uno ya había hecho una pequeña micrometástasis. Le seguimos creyendo al Señor. Nunca dejé de predicar la palabra del Señor a través de la payasa Kerulín. Se siguieron abriendo puertas y yo dije, Señor, si tú me llamaste, me vas a respaldar. Yo seguía predicando en las iglesias, seguía predicando de que Dios era bueno, de que Dios sanaba, que Dios restauraba. Y así seguí ese proceso, ¿verdad? Quizás con más intimidad con el Señor, pero llevándome las experiencias más maravillosas de mi vida, marcando, ¿verdad?, esa diferencia en cada culto, en cada iglesia. Y así entonces terminamos el proceso de quimioterapia. Luego del proceso de quimioterapia, pues entonces había, ¿verdad?, que esperar cierto tiempo para verificar si esas quimioterapias, ¿verdad?, habían sido efectivas. Y para la gloria y la honra del Señor, recibí la última biopsia que dio de 10 nódulos centinela que ellos habían removido, los 10 dieron negativo. ¡Wow! ¡Qué milagro grande! Claro, ¡qué lindo! Que sí, claro que qué sí. ¡Qué bueno! ¿Y eso hace cuánto? Bueno, la última operación yo me la realicé este marzo. ¿Qué pasó? Apenas llevo dos meses más o menos de operada, pues porque había que hacer una operación de construcción, sí, y todo eso. Pero yo quería hacer todo paso a paso, no quería ni adelantarme ni nada. Yo dejé la reconstrucción para lo último. Y eso fue lo que hice precisamente este año que comienza. Eres una nueva mujer. Amén, claro. Con un sí. nuevo estilo, muy bonito. Es así. Y ahora, Linet, con un testimonio de la intervención de Dios, porque cuando ya tú tenías esos nódulos en tu área linfática, casi siempre es que ya el cáncer ha metastizado. Uh-huh. Y muchas veces, pues, ahí es que comienza, ¿verdad?, el problema serio, grande. En el caso tuyo, Dios tomó cada uno de sus nódulos y te dio un diagnóstico negativo. Así es. Qué sorpresa, ¿verdad?, para la ciencia. Así mismo yo le dije al doctor, yo voy a hacer este proceso porque en el área espiritual yo sé que yo estoy sana. En el área terrenal yo sabía que había que pasar un proceso. Y yo voy a hacer todo lo que, ¿verdad?, lo que la ciencia dice, pero ya yo sabía que mi milagro estaba hecho. Santo Jesús. Y así fue. Y así fue. Cuando llegó ese resultado, yo le dije al doctor, disculpe, ¿verdad?, pero yo sé a quién yo le he creído. Y él se llevó la sorpresita. Qué lindo. Estamos en compañía de Linet Resto, sobreviviente de cáncer, sanada por la gracia del Señor, de un proceso tan difícil que muchas mujeres y muchos varones también, porque el cáncer de seno no se limita. Y yo no sabía que a los hombres les daba cáncer de seno. Sí. Bueno, la verdad que estamos viviendo un tiempo donde la enfermedad es un tema que tristemente está invadiendo toda la familia. Pero también el tema de Jesucristo está invadiendo también, porque de la manera que lo hizo contigo, lo hizo con la hermana que ella también tenía cáncer. El lupus es un tipo de cáncer, pero la gloria es para el Señor. ¿Tú le puedes decir, por favor, mirando a esta cámara, qué tú le puedes decir a esas mujeres que hoy se levantaron, están en ese proceso, fueron diagnosticadas, algunas pues ven el panorama totalmente sombrío, pero qué tú le puedes decir, no como Kerulín, sino como Linet Resto? Claro que sí, mira, todas esas personas que están pasando por ese proceso difícil, lo único que les quiero decir es que Dios sana, Dios escucha, y Dios está en medio de todos los procesos. Que sigan hacia adelante, que la fe sea multiplicada, porque Dios no le da carga, ¿verdad?, a nadie que no puedan llevar. Yo entiendo que si Dios nos llamó, Él nos va a responder. Así que mucha fe, mucha valentía, mucha fuerza, y que todo obra para bien. Amén, amén. Y hoy Linet, con autoridad, puede decir que le crea a Dios, porque Él hizo una obra preciosa, claro, en tu que vida. Sí. Bueno, claro. Y aquellos que quieran contactarte, no solamente a dar el testimonio, sino también como Kerulín. Claro que sí. Qué tremendo, qué bendición. Con alegría tú le puedes llevar
y haber tenido que pasar ese proceso y seguir sonriendo, claro que sí, y ayudando a esos niños que tanto necesitan. Me imagino que no fue fácil, pero Dios te sostuvo. Claro que ¿cuál sí es el número? El número de teléfono es 787-218-9219. 218-9219. Para contactar a Querulín, la payasita. Claro sí. Y a Liné Resto, sanada de cáncer. Amén. Muchas gracias, la mi amor. Dios. Te bendigo. Gracias. Manténgase sanita y haciendo el trabajo del Señor. ¿Te escucho? Para Dios no hay nada imposible. No importa cuál sea tu situación hoy, creo que no es casualidad que Dios haya traído estos testimonios tan poderosos para que usted se agarre ahí de la fe y le crea al Señor. Así que continuamos. Síguenos en twitter.com/WandaRolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. Buenas noticias. Ya puedes descargar en tu teléfono celular iPhone la nueva aplicación de Wanda Rolón Ministries. Visitando tu App Store, en Search escribes Wanda Rolón y oprime descargar y así podrás tener tu aplicación completamente gratis.
disponible también en la plataforma Android en el Play Store. ¡Qué bendición! Riega la voz y descarga tu aplicación ya. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/La Senda Antigua. www.alava.org. Llegado el momento de pasar al tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, donde vas a escuchar una poderosa palabra. Recuerda, cada domingo a las 10:30 de la mañana, aquí en el barrio Piña de Tualta, te esperamos. Ven y recibe tu milagro. ¿Le gusta comer junk food? Alaba, o sea, comida chatarra. La chatarra está de moda, hermano, en todas partes. ¿Y usted ve las causas y los efectos en su cuerpo? Claro que sí, no se ejercitan. Aleluya. Y todas esas cositas tienen un efecto en su cuerpo físico. Porque tú eres un ser tripartita. Tú tienes espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la carne tú la cuidas bastante bien. Bueno, yo veo aquí todo el mundo lo más bien, con los gorditos y colorados, como decía mi abuela. En mi casa, si tú no eras gordito, estabas enfermo. Aquí está la consecuencia. Consecuencia. Si te veían flaco, decía, ay bendito, dale de comer a ese nene. Ay, está jillío. Si es una palabra mal en México, me disculpan. Jillío aquí significa flaco en gran manera, casi hueso. Esa es la traducción de la real. Amén. Pero no es verdad. Esos son conceptos humanos. Pero nosotros tenemos un cuerpo que sabemos cuidar. Yo creo que esa parte la hemos aprendido. Y hay un alma que se alimenta de las emociones, porque ahí está, es el alma, es el lugar donde se sientan las emociones. Pero ¿qué tal si yo le digo hoy en este día? Oh, gloria a Dios, que el mundo está como está porque ha alimentado su cuerpo. Se ha dejado llevar por sus emociones, pero en el mundo espiritual están muertos y las causas y los efectos los estamos viendo. Violencia, criminalidad, incesto, pedofilia, cuánta maldad, porque la carne es quien está dirigiendo y el alma es esa vida, pero no hay espíritu. El espíritu está muerto. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso, en este día, ¿qué es lo que estamos alimentando? Porque manifiestas son las obras de la carne, las que se alimentan. Hermanos, este es un tiempo donde tenemos que hacer como dijo Jesús. Y me llamó mientras oraba y meditaba en esta palabra. Yo decía, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es el mensaje directo? No es solo lo que leo y que ella misma, la Biblia tiene, no hay que sacarla de contexto, ella misma se interpreta. Pero ¿cuál es el mensaje? Hermano, cuando yo voy mirando, entonces me doy cuenta, escuche bien, que Dios a través de su palabra permite que leamos esta enseñanza hoy. Porque Jesús, la primera arma, la primera espada que saca para combatir a Satanás mismo de cara a cara, le dice, te tengo una noticia, el mundo ha vivido de pan y tú quieres tentarme con pan, pero yo vengo a establecer mi reino para decirle a los hombres que no solo de pan vivirá el hombre. No se trata de lo que te puedas poner, no de lo que te puedas comer y cómo te puedas vestir y dónde puedas vivir. No solo de lo físico vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí es donde nosotros, la iglesia de Cristo, que fue fundamentada y es fundamentada en las Escrituras, porque Jesús, el Cristo, es la palabra encarnada. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
y tenemos a Cristo, pero tenemos la necesidad de estar reunidos, de congregarnos, de escuchar la palabra, de alimentarnos con la palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Note, cuando una persona está desnutrida en lo físico, usted nota unos rasgos, se le comienzan a caer las uñas, la piel comienza a cambiar, el cabello le cambia de color, ya no tiene ese brillo, y comienzan cosas a cambiar físicamente. Cuando estás desnutrido espiritualmente también hay evidencia, tu carácter comienza a cambiar, cualquier cosa te molesta, reaccionas como decimos en Puerto Rico, como un psiquitraqui, de cualquier maniguetazo prende, ay, te hace falta algo, algo está pasando, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de someter la carne, no podemos responder a cualquier ataque, a cualquier insulto, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá, es tiempo de someternos a Dios, de tal manera que podamos vivir en el Espíritu, aunque estemos en un estuche de carne. Hay que volver a la palabra, hay que volver al Espíritu. Demasiados creyentes cristianos alegan ser creyentes, pero actúan y manejan las cosas como el mundo. Y es hora de actuar como los hijos de Dios que somos. Yo sé que no es fácil. Yo les conté a ustedes cómo me impresionó un joven de nuestros gerentes en Fort Myers. La joven del counter de la línea aérea allí en Knoxville lo trató tan mal delante de nosotros que yo me avergoncé. Yo bajé la cabeza. Y el joven se puso rojo, sus orejitas, un joven, 29 años por ahí. Le dijo, señorita, usted disculpe, si alguna pregunta que yo le he hecho a usted le ofendió, no fue mi intención molestarla. Hubo un silencio y la muchacha se avergonzó, porque la palabra blanda quita la ira. Yo sé que no hay tantos amenes como uno quisiera, ¿verdad? Pero ¿sabe? Satanás pretendió tentar a Jesús con algo visual y también algo que él tenía como sentimiento, porque él tenía hambre. Y Jesús le dijo, te equivocaste. Jesús dio estas palabras, respondió a Satanás de esta manera, porque la gente solamente busca el alimento para su cuerpo. Pero este es un día donde deben estar todas las iglesias de mi país y de todas las naciones llenas, la gente alimentándose para su espíritu, con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con todo lo que puedan traer a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque este alimento, este no va al baño, este no se quita rápido, este no es de 12 horas, 8 horas. Este alimento permanece, te nutre, te edifica, te hace crecer. Este no se pierde, esta es la palabra de Dios, esta palabra es vida, esta palabra te nutre, te levanta, cambia, te transforma, penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, va transformando tu vida. Esa palabra es viva. El alimento físico es bueno. ¿A cuánto le gusta? Pero el alimento espiritual se va a notar en el físico y se va a notar en tus emociones. Porque de la abundancia del corazón hablará tu boca. En Deuteronomio capítulo 7, vaya conmigo rapidito. Este tiempo mucha gente tiene miedo. Ahora voy a otra parte. Satanás no, creía que iba a amedrentar a Jesús en su primer señalamiento. Pero Jesús se mantuvo firme, vinieron las tentaciones, las otras igual. Y no pudo resistir Satanás y salió huyendo. Yo te quiero decir algo. Este es un tiempo que si tú no estás parado en la palabra, en sus promesas y en toda tu confianza con el Señor, tú puedes, en vez de adelantar, vas a retroceder por temor.
porque el enemigo está lanzando todo lo que tiene, y no es mucho, pero lo que tiene, contra aquellos que le servimos al Señor. Pero cuando uno sabe en quién ha creído, cuando tú estás lleno de la palabra y esa palabra comienza a recordarte de Dios todo lo que te ha hablado, y tú vienes a la casa del Señor y es impartida la fortaleza del Señor, miren, mi hermano, usted sale así como un tanque de guerra, revestido con toda la armadura de Dios. No se aparte de la congregación, no se aparte de sus hermanos. Sus hermanos lo levantan, sus hermanos le... Es más, tómele la mano que está a su lado y levántesela. Aquí estoy yo para ayudarte. Escuche bien lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 7. Wow. Verso 14 en adelante. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tu ganado. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Cuando vino la chikungunya, todo el mundo estaba asustado. Y por mi casa, tocó muy poco. Alaba. Declaramos vida, declaramos salud. Y quitará Jehová de ti toda plaga. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No lo perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Pero mire lo que dice el verso 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Yo no sé qué es lo que te está estorbando, o qué es lo que te estás mirando, o qué es lo que te tiene intimidado. Pero hoy hay una palabra que dice aquí: esas naciones, cualquiera sea, gigante lo que sea, aunque parece que son más que tú, no pueden contra ti. Verso 16. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Y con todo Egipto. En el capítulo 8, de ahí mismo de Deuteronomio, verso 1, es lo siguiente: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te doy. Porque es importante lo que Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no es para escucharla solamente. La palabra que sale de la boca de Dios es para ponerla por obra. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Hoy tenemos que no ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com/WandaRolón. Ha llegado el momento final de nuestro programa, no sin antes agradecerle su fiel sintonía. Para nosotros es un privilegio poder hacer este programa con el cariño, el amor y el entusiasmo que lo hacemos, porque sabemos que son miles de personas que cada mañana sintonizan la programación y reciben esa fortaleza, esas nuevas fuerzas para ese día que van a enfrentar. También recuerde que le estamos obsequiando el libro Vive Hoy las Promesas de Dios. Este pequeño libro tiene la palabra del Señor en un lenguaje sumamente sencillo, y aún por los temas, si estás triste, estás enfermo, necesitas nuevas fuerzas, lo puedes buscar y ahí está la palabra que tú necesitas. Claro, es un compendio, es pequeño, y si usted desea recibirlo, también podemos invitarle para que usted envíe una aportación para el manejo y franqueo, pero si no puede hacerlo con todo, aún así lo queremos enviar. Así que nos escribe al box 24, Toalta, Puerto Rico 00954. Recuerda también, tus llamadas son importantes. Oramos por cada una de las peticiones que recibimos. Hay consejeros, personas con un corazón de Dios hermoso, mucho amor, para atender esas llamadas y orar contigo y orar por ti. Luego llevamos esas peticiones a nuestras reuniones de oración y los testimonios son impresionantes. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios por este programa, por estos testimonios, y apropiate de tu milagro también. Señor, te damos las gracias, te pedimos, buen Dios, que seas tú sanando, restaurando, trayendo vida, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad que liga esas vidas ahora mismo. No importa el diagnóstico que se haya dado, para ti no hay nada imposible.
tú llevaste, Jesús, toda enfermedad en tu cuerpo y por tus llagas somos sanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que si usted hizo esa oración, créale a Dios que está sano en el nombre de Jesús. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Que tenga un lindo día. Buenas noticias. Ya puedes descargar en tu teléfono celular iPhone la nueva aplicación de Wanda Rolón Ministries visitando tu App Store. En Search escribes Wanda Rolón y oprime Descargar y así podrás tener tu aplicación completamente gratis. Disponible también en la plataforma Android en el Play Store. ¡Qué bendición! Riega la voz y descarga tu aplicación ya. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también en vimeo.com/LaSendaAntigua. www.alava.org. Llegado el momento de pasar al tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, donde vas a escuchar una poderosa palabra. Recuerda, cada domingo a las 10:30 de la mañana, aquí en el barrio Piña de Tu Alta, te esperamos. Ven y recibe tu milagro. ¿Le gusta comer junk food? Alaba, o sea, comida chatarra. La chatarra está de moda, hermano, en todas partes. ¿Y usted ve las causas y los efectos en su cuerpo? Claro que sí, no se ejercitan. Aleluya. Y todas esas cositas tienen un efecto en su cuerpo físico. Porque tú eres un ser tripartita. Tú tienes espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la carne tú la cuidas bastante bien. Bueno, yo veo aquí todo el mundo lo más bien, con los gorditos y colorados, como decía mi abuela. En mi casa, si tú no eras gordito, estabas enfermo. Aquí está la consecuencia. Consecuencia. Si te veían flaco, decía, ay bendito, ay bendito, dale de comer a ese nene. Ay Dios, está jillío. Si es una palabra mal en México, me disculpan. Jillío aquí significa flaco en gran manera, casi hueso. Esa es la traducción de la real. Amén. Pero no es verdad. Esos son conceptos humanos. Pero nosotros tenemos un cuerpo que sabemos cuidar. Yo creo que esa parte la hemos aprendido. Y hay un alma que se alimenta de las emociones, porque ahí está, es el alma, es el lugar donde se sientan las emociones. Pero ¿qué tal si yo le digo hoy en este día? Oh, gloria a Dios, que el mundo está como está porque ha alimentado su cuerpo. Se ha dejado llevar por sus emociones, pero en el mundo espiritual están muertos y las causas y los efectos los estamos viendo. Violencia, criminalidad, incesto, pedofilia, cuánta maldad, porque la carne es quien está dirigiendo y el alma es esa vida, pero no hay espíritu. El espíritu está muerto. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso, en este día, ¿qué es lo que estamos alimentando? Porque manifiestas son las obras de la carne, las que se alimentan. Hermanos, este es un tiempo donde tenemos que hacer como dijo Jesús. Y me llamó mientras oraba y meditaba en esta palabra. Yo decía, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es el mensaje directo? No es solo lo que leo y que ella misma, la Biblia tiene, no hay que sacarla de contexto, ella misma se interpreta. Pero ¿cuál es el mensaje? Hermano, cuando yo voy mirando, entonces me doy cuenta, escuche bien, que Dios a través de su palabra permite que leamos esta enseñanza hoy. Porque Jesús, el primer
la primera arma, la primera espada que saca para combatir a Satanás mismo de cara a cara, le dice: te tengo una noticia, el mundo ha vivido de pan y tú quieres tentarme con pan, pero yo vengo a establecer mi reino para decirle a los hombres que no solo de pan vivirá el hombre. No se trata de lo que te puedas poner, no de lo que te puedas comer y cómo te puedas vestir y dónde puedas vivir. No solo de lo físico vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí es donde nosotros, la iglesia de Cristo, que fue fundamentada y es fundamentada en las Escrituras, porque Jesús, el Cristo, es la palabra encarnada. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tenemos a Cristo, pero tenemos la necesidad de estar reunidos, de congregarnos, de escuchar la palabra, de alimentarnos con la palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Note, cuando una persona está desnutrida en lo físico, usted nota unos rasgos, se le comienzan a caer las uñas, la piel comienza a cambiar, el cabello le cambia de color, ya no tiene ese brillo, y comienzan cosas a cambiar físicamente. Cuando estás desnutrido espiritualmente también hay evidencia, tu carácter comienza a cambiar, cualquier cosa te molesta, reaccionas como decimos en Puerto Rico, como un psiquitraqui, de cualquier maniguetazo prende. Ay, te hace falta algo, algo está pasando, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de someter la carne. No podemos responder a cualquier ataque, a cualquier insulto, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Es tiempo de someternos a Dios de tal manera que podamos vivir en el espíritu, aunque estemos en un estuche de carne. Hay que volver a la palabra, hay que volver al espíritu. Demasiados creyentes cristianos alegan ser creyentes, pero actúan y manejan las cosas como el mundo. Y es hora de actuar como los hijos de Dios que somos. Yo sé que no es fácil. Yo les conté a ustedes cómo me impresionó un joven de nuestros gerentes en Fort Myers. La joven del counter de la línea aérea allí en Knoxville lo trató tan mal delante de nosotros que yo me avergoncé. Yo bajé la cabeza. Y el joven se puso rojo, sus orejitas, un joven, 29 años por ahí. Le dijo: señorita, usted disculpe si alguna pregunta que yo le he hecho a usted le ofendió. No fue mi intención molestarla. Hubo un silencio y la muchacha se avergonzó, porque la palabra blanda quita la ira. Yo sé que no hay tantos amenes como uno quisiera, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Satanás pretendió tentar a Jesús con algo visual y también algo que él tenía como sentimiento, porque él tenía hambre. Y Jesús le dijo: te equivocaste. Jesús dio estas palabras, respondió a Satanás de esta manera, porque la gente solamente busca el alimento para su cuerpo. Pero este es un día donde deben estar todas las iglesias de mi país y de todas las naciones llenas, la gente alimentándose para su espíritu, con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con todo lo que puedan traer a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque este alimento, este no va al baño, este no se quita rápido, este no es de 12 horas, 8 horas. Este alimento permanece, te nutre, te edifica, te hace crecer. Este no se pierde, esta es la palabra de Dios, esta palabra es vida. Esta palabra te nutre, te levanta, cambia, te transforma, penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, va transformando tu vida. Esa palabra es viva. El alimento físico es bueno. ¿A cuánto le gusta? Pero el alimento espiritual se va a notar en el físico y se va a notar en tus emociones. Porque de la abundancia del corazón hablará tu boca.
en Deuteronomio capítulo 7. Vaya conmigo rapidito. Este tiempo mucha gente tiene miedo. Ahora voy a otra parte. Satanás no, creía que iba a amedrentar a Jesús en su primer señalamiento. Pero Jesús se mantuvo firme. Vinieron las tentaciones, las otras igual. Y no pudo resistir Satanás y salió huyendo. Yo te quiero decir algo. Este es un tiempo que si tú no estás parado en la palabra, en sus promesas y en toda tu confianza con el Señor, tú puedes, en vez de adelantar, vas a retroceder por temor. Porque el enemigo está lanzando todo lo que tiene, y no es mucho, pero lo que tiene, contra aquellos que le servimos al Señor. Pero cuando uno sabe en quién ha creído, cuando tú estás lleno de la palabra, y esa palabra comienza a recordarte, Dios, todo lo que te ha hablado, y tú vienes a la casa del Señor y es impartida la fortaleza del Señor. Miren, mi hermano, usted sale así como un tanque de guerra, revestido con toda la armadura de Dios. No se aparte de la congregación, no se aparte de sus hermanos. Sus hermanos lo levantan, sus hermanos le... Es más, tómele la mano que está a su lado y levántesela. Aquí estoy yo para ayudarte. Escuche bien lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 7. Wow. Verso 14 en adelante. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tu ganado. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Cuando vino la chikungunya, todo el mundo estaba asustado. Y por mi casa, tocó muy poco. Alaba. Declaramos vida, declaramos salud. Y quitará Jehová de ti toda plaga. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No lo perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Pero mire lo que dice el verso 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Yo no sé qué es lo que te está estorbando o qué es lo que te estás mirando o qué es lo que te tiene intimidado. Pero hoy hay una palabra que dice aquí, esas naciones cualquiera sea, gigante lo que sea, aunque parece que son más que tú, no pueden contra ti. Verso 16. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Y con todo Egipto. En el capítulo 8, de ahí mismo de Deuteronomio, verso 1, es lo siguiente. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te doy. Porque es importante lo que Jesús le dijo a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no es para escucharla solamente. La palabra que sale de la boca de Dios es para ponerla por obra. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Hoy tenemos que no ser oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com/WandaRolón. Ha llegado el momento final de nuestro programa, no sin antes agradecerle su fiel sintonía. Para nosotros es un privilegio poder hacer este programa con el cariño, el amor y el entusiasmo que lo hacemos, porque sabemos que son miles de personas que cada mañana sintonizan la programación y reciben esa fortaleza, esas nuevas fuerzas para ese día que van a enfrentar. También recuerde que le estamos obsequiando el libro Vive Hoy las Promesas de Dios. Este pequeño libro tiene la palabra del Señor en un lenguaje sumamente sencillo y aún por los temas, si estás triste, estás enfermo, necesitas nueva fuerza, lo puedes buscar y ahí está la palabra que tú necesitas. Claro, es un compendio, es pequeño y si usted desea recibirlo, también podemos invitarle para que usted envíe una aportación para el manejo y franqueo, pero si no puede hacerlo con todo, aún así lo queremos enviar. Así que nos escribe al box 24, Toalta, Puerto Rico 00954. Recuerda también, tus llamadas son importantes
oramos por cada una de las peticiones que recibimos. Hay consejeros, personas con un corazón de Dios hermoso, mucho amor, para atender esas llamadas y orar contigo y orar por ti. Luego llevamos esas peticiones a nuestras reuniones de oración y los testimonios son impresionantes. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios por este programa, por estos testimonios y apropiate de tu milagro también. Señor, te damos las gracias, te pedimos, buen Dios, que seas tú sanando, restaurando, trayendo vida, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad que liga esas vidas ahora mismo. No importa el diagnóstico que se haya dado, para ti no hay nada imposible. Tú llevaste, Jesús, toda enfermedad en tu cuerpo y por tus llagas somos sanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que si usted hizo esa oración, créale a Dios que está sano en el nombre de Jesús. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Que tenga un lindo día.